distanciamiento, la inscripción a uno de los locales para poder saber qué está sucediendo. Entonces, usted tiene que estar atenta a lo que sucede. Vamos a ver si podemos tomar contacto entonces con justamente quien está a cargo hoy del centro comercial de El Futuro. Bien, vamos a estar entonces con Gastón Villordo, Jorge, ¿sí? Quien es justamente que está la futura cámara, es futura Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo de Rawson, Asociación Civil. ¿Cómo le va, Gastón? Muy buenos días, María Tapias y Jorge Pereira los saludan. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo les va? Muy bien, Gastón. Bien, gracias por atendernos, Gastón. No, por favor, es un placer. Bien. Gastón, bueno, una novedad para este fin de semana y es que el departamento de Rawson va a tener peatonales para poder atender en el Día de la Madre. Sí, eso en realidad fue que el intendente los llamó por teléfono y la verdad que primero agradecerle al Rubén que tenemos este contacto de poder hablar y trabajar bien en conjunto. Entonces es muy lindo que un intendente te llame para decirte, Gastón, los organicemos, veamos cómo podemos controlar a la gente, veamos cómo el comerciante puede cuidar también a la gente, porque el comerciante está haciendo las cosas bien. El que tiene un comercio, y yo esto lo hablo porque esto lo sabemos y lo entendemos y caminamos la calle, el comercio ya sufrió estos tiempos cerrados, y para un comerciante cerrar un día es mucha pérdida. Entonces imagínate que si tomó conciencia, si la tomó a la conciencia. Por ahí el mensaje es que se transmita hacia la gente. Por ahí el problema está en que la gente que sale a comprar o que sale de su casa y viene a nuestro centro comercial, es como que todavía no tenemos esta cuestión de, viste, de que la gente aprenda, de que realmente no la estamos pasando bien. Entonces, bueno, lo que se planeó con el intendente es hacer bulevar las calles del departamento donde se junta más gente. Entonces, también Rubén propuso de que hubieran efectivos del municipio donde estuvieran controlando a la gente. Recién me acabo de dar una vuelta por ahí por bulevar. Y nada, decir que estoy orgulloso de mi departamento, porque más allá de que los molesta, ¿no? Por ejemplo, los chicos están con un silbato y si vos vas, no estás manteniendo la distancia o estás esperando la puerta de un negocio, le piden que hagan 2 metros y se lo piden 2 veces, 3 veces, y a la tercera le tocan un silbato, está bueno este control. Dios quiera que podamos salir de esto. La verdad que está complicado, pero bueno, con muchos controles y con muchas ganas, creemos que podemos hacer las cosas bien. Claro. Gastón, ¿qué calles son las que van a cubrir como semi-peatonal en el departamento Rawson? Es el Boulevard, entre sí. Pasaje Patria y Alvear, Torino entre Pasaje Patria y Argentina, España... 2 cuadras para Calvento. Esas son las calles, ¿sí?, que se van a hacer. En realidad es como la Boulevard, 2 cuadras para el lado de la Mendoza y 2 cuadras para el lado de la Lemo. Por la España también pasa lo mismo. Sí. ¿Va a ser semi-peatonal o directamente van a cortar el tránsito, Gastón? Van a cortar el tránsito, y también se pidió a través de la cámara, es que bueno, Como va a ser difícil por ahí el acceso a la gente que venga con vehículo, hemos pedido que las calles laterales se usen como estacionamiento. En ese estacionamiento van a haber chicos también de la municipalidad controlando los autos. Entonces vos vas a poder dejar tranquilo tu auto y que no le va a pasar nada, vas a caminar 2 cuadras y bueno, ya vas a estar en el centro, en la peatonal, ¿no? Entonces ahí vas a poder hacer tus compras tranquilo, vas a venir y tu auto va a estar en condiciones. Está organizado como para que realmente esto funcione. Bien. ¿En qué horario, Gastón, entonces se podrá estar? Eso va a ser hoy, a partir de las 5:30 hasta las 21:30. Bien. Y mañana en el mismo horario también. ¿En la tarde, nada más? Sí. Bien.
Gastón, sabemos que la Avenida España transitan muchos transportes públicos de pasajeros. ¿Dónde va? ¿Hasta dónde va a llegar si yo voy, por ejemplo, por la Avenida España hacia el sur? ¿Hasta dónde va a ir el colectivo? No, es lo que te digo, o sea, lo que va a pasar es que vas a tener dos cuadras nada más que te va a dejar antes del colectivo, ¿entendés? O sea, no va a ser mucho, pero en esas dos cuadras nosotros sacamos una gran diferencia. Sí, sí, sí. La gente, hemos pedido también que por ahí no hayan obstáculos en las veredas, que la gente no saque sus prendas, primero por el tema del COVID, que no lo podemos hacer, y otra para que la gente no se sienta como amontonada, ¿no? Bien. ¿Y van a andar controlando la cantidad de personas en el interior de los negocios, de lo que pasa afuera? Sí, va a haber gente del municipio que va a estar controlando a la gente que anda circulando, y van a haber inspectores que van a estar controlando los negocios. Adentro de los negocios si están cumpliendo realmente con el protocolo. El comerciante ya lo sabe a esto y bueno, es lo que te digo, el comerciante está dispuesto a cumplir lo que tenga que cumplir. Lo que pasa es que es medio complicado por ahí, todos sabemos cómo es esto, siempre salimos a última hora y queremos que los atiendan rápido y queremos, entonces cuando vos le decís espera un poquito afuera, por ahí se te van. Pero una cosa es que si vos venís caminando y ya sabés que tenés control y ya sabés que vas a tener que esperar y sabés que vas a tener que salir antes a buscar, que no vas a tener que salir tan apurado a buscar el regalo, es otra la cosa del comerciante. Entonces el comerciante ya se puede cuidar mejor, digamos. Porque por ahí pasa y se te amontonan y vos decís, no, pero mirá, tenés esto y la gente te quiere pasar al negocio. Entonces... Claro. Entonces vos estás con una cuestión de que sí, la vengo pasando mal, no me quiero perder la venta, lo quiero vender, pero bueno, sé que está mal lo que estoy haciendo. Sí. Entonces, la conciencia, el comerciante la ha tomado. No, vamos a cumplir el protocolo como debe ser. Y bueno, y si se perdió la venta, se perdió. Pero el comerciante no va a acceder a romper este protocolo que con tanto esfuerzo lo hemos armado. Y porque no queremos que lo cierre nuestra fuente de trabajo. Claro. Bien, Gastón. Bueno, entonces, hoy y mañana en la tarde va a ser la peatonalización entonces de estos espacios. Muchas gracias por contactarte con nosotros y seguramente vamos a seguir en contacto teniendo en cuenta las novedades que tengan que ver con el comercio de Rawson. Bueno, muchas gracias. Yo sé que después los van a llamar el fin de semana que viene, quizás los llamen para felicitarlos porque vamos a hacer las cosas bien y realmente Rawson se está portando bien. Bueno, estamos en un buen diálogo a través de la Cámara de Comercio con el Intendente y cuando se juntan dos fuerzas y tienen muchas ganas de trabajar y hacer las cosas bien, las cosas tienen que funcionar. No hay manera que no funcione. Bien. Muchas gracias, chicos. Les agradezco por la nota. Bien, hasta luego. Seguramente así será. Así que bueno, a tener en cuenta, va a haber un estricto control no solamente en los negocios, en el interior del negocio, sino también afuera. Así es. Bien, Jorge, y continuamos con la información en lo